Hola, eh, de nuevo, eh, ahora vamos a hablar de un tema totalmente diferente y todo empieza con este libro que acabo de leer, que se llama What the Dog saw y es una colección de artículos de, de Malcolm Gladwell, que es un periodista que publica sobre todo en el New Yorker. Y lo recomiendo un montón, sobre todo a los intérpretes, porque cada artículo te hace pensar en cosas que ni se te habían ocurrido. Eh, de verdad que cada uno de estos artículos podría ser un discurso en sí mismo. Eh, Gladwell habla de qué sé yo, de qué deberían hacer las ciudades para ayudar a los sin techo, de qué sirven las entrevistas de trabajo, si los perros peligrosos estilo pitbull realmente lo son tanto. Pero eh, para el discurso de hoy he escogido un artículo suyo del año 2000 que se refiere a los primeros tiempos de la píldora anticonceptiva. Así que igual está un poco desactualizado. Y otro disclaimer, todo lo que digo es reacción a este artículo, no quiere decir que sea, no sé, hecho comprobado, ni es mi opinión, ni nada por el estilo. Simplemente lo cuento porque me ha parecido una historia muy curiosa. Así que bueno, esa es la introducción y aquí viene el discurso en sí mismo. Eh, últimamente, no sé si ustedes estarán de acuerdo, se habla mucho de la regla, de la menstruación. Hay muchos intentos de normalizarla, de que deje de percibirse como algo de lo que avergonzarse, no, algo que esconder, que, que sé yo, las chicas en el instituto dejen de pedirse los tampones así muy bajitos, porque qué vergüenza. Eh, Creo que se habla más abiertamente, especialmente entre las nuevas generaciones. También se habla de cómo hacer la regla algo más sostenible, ¿no? A través de las copas, la ropa interior absorbente. Creo que se trata de tener una experiencia menos traumática y más natural. Y natural es la palabra clave de, de este artículo y de mi discurso. A las personas que tenemos la regla habitualmente, ¿no? Por, cuestión de, de que nuestra, nuestra biología lo, lo provoque ¿no? y que nuestro estado de salud lo permita, tener la regla cada mes aproximadamente nos parece lo más natural del mundo. Pero, eh, como se dice en este artículo, esto de tener la regla cada mes en realidad es una anomalía en términos evolutivos. Es natural para nosotras como mujeres del siglo XX o XXI en el mundo desarrollado, pero hasta el siglo XIX y... Hoy en día en otras partes del mundo, las mujeres en edad fértil casi no tenían la regla. Por ejemplo, en este artículo se habla de un estudio eh, que se hizo en Mali en 1986. Una científica pasó unos años viviendo con una tribu, que era un ejemplo de sociedad preindustrializada, como ella se imaginaba que los seres humanos vivíamos hace cientos o miles de años. Y esta científica vivió ahí para estudiar los ciclos menstruales de las mujeres de la tribu y descubrió algunos datos que voy a dar ahora. Alerta números. Eh, las mujeres de esta tribu tenían de media su primera regla a los 16 años, mientras que la media en Occidente hoy en día es 13 años. Entre su primera regla a los 16 y los 20 años de edad, tenían de media 7 reglas al año. Luego entre los 20 y los 34 años, que es el periodo en el que se quedaban embarazadas, daban el pecho a sus hijos y evidentemente dar el pecho también cancela la regla, por así decirlo durante unos meses. Eh, en fin, durante este periodo de los 20 a los 34 tenían de media una regla al año. Y después de los 35 a los 50, según su fertilidad iba en declive, tenían de media unas cinco reglas al año. En total, a lo largo de toda su vida, las mujeres de esta tribu tenían 100 reglas. Si alguna de ustedes ya está haciendo cálculos de cuántas reglas ha tenido y cuántas le quedan por delante hasta la menopausia, el cálculo ya está hecho. Las mujeres occidentales tenemos entre 350 y 400 reglas en toda la vida. O sea, cuatro veces más que estas mujeres de la era preindustrial. Imaginaos cómo sería nuestra vida con cuatro veces menos reglas. Vale, tampoco hay que entusiasmarse demasiado porque esa otra vida no era mejor. Las mujeres tendrían menos reglas, pero no podían estudiar ni trabajar, se pasaban los mejores años de su vida embarazadas, teniendo un hijo tras otro y todo para que de sus diez hijos igual dos llegaran a adultos. Así que nada que envidiar, desde luego. Sin embargo... Tal vez se podría encontrar un punto medio entre estas dos situaciones tan totalmente diferentes, ¿no? si son tan diferentes como pueden ser naturales las dos. Eh, el artículo, como ya habrán sospechado por el título poco acertado de mi discurso, no es sobre la regla, sino sobre la píldora anticonceptiva y sobre uno de sus creadores, que era un obstetra estadounidense llamado John Rock. John Rock era, eh, fue uno de los pioneros de la fecundación in vitro y era un profesor muy reputado en su campo. Y lo más interesante es que era muy católico, cuando si hay algo que todos sabemos de la Iglesia Católica es que es muy contraria a los anticonceptivos de todo tipo. Estados Unidos eh, autorizó el uso de la píldora en 1960. Pero ya en 1968, el papa de entonces, que era Pablo VI, prohibió el uso de cualquier anticonceptivo artificial, incluyendo la píldora. Y artificial es la clave, como ya he dicho. Eh, sin embargo, John Rock tenía una, una fe de hierro en su Iglesia católica y seguía convencido de que si se presentaban los argumentos correctos, la Iglesia comprendería la píldora y permitiría su uso. Y de hecho hay una anécdota bastante curiosa, que es que en, en una rueda de prensa o una presentación o algo así, eh, un periodista le preguntó a John Rock, eh, doctor, ¿no, ¿no tiene usted miedo de que la iglesia prohíba su invención estrella, la píldora anticonceptiva? Y John Rock dijo, joven, no se atreva usted a subestimar a mi iglesia. Total, tenía ahí un... En fin. Eh, con su fe, con esta fe tan sólida que tenía, eh, John Rock construyó toda una argumentación en torno a la idea de que la píldora en realidad era un anticonceptivo natural y que los que estaban prohibidos eran los artificiales. Este era todo el debate. Rock argumentaba que la píldora era un método natural porque utilizaba herramientas naturales propias del cuerpo humano para impedir el embarazo. Y por oposición, un anticonceptivo artificial sería un preservativo o un diu. Pero, ¿cómo es natural? ¿Por qué es natural? Pues hay que explicar algunas cosas que espero que ustedes recuerden del colegio. En, en 1951... El Papa, eh, que era Pío XII en aquella época, autorizó el, que las familias católicas o las parejas católicas utilizaran el método del calendario. El método del calendario consiste en calcular en qué días del ciclo la mujer no es fértil para poder mantener relaciones sin riesgo de embarazo, ¿de acuerdo? Entonces, eh, Pío XII autorizó el método del calendario porque consideraba que era un método anticonceptivo natural, porque no mataba a los espermatozoides, ni requería que se mutilase ningún órgano y, y eso estaba permitido. Total, que había una opción para mantener relaciones sin fin de procrear durante este periodo seguro infértil de la mujer. Eh, ¿Cuándo se produce este periodo seguro? Lo llamaremos así por, por facilitar las cosas. Pues eh, tras la ovulación, que es cuando se libera un óvulo se produce en el cuerpo de la mujer una hormona llamada progesterona. La progesterona sirve para preparar el útero para acoger al futuro feto, en el caso de que haya concepción, e impedir que se liberen otros óvulos. Y es este nivel alto de progesterona el que establece el periodo seguro del ciclo de antes y después de la menstruación, que es de nuevo el periodo en el que no hay riesgo de embarazo. Sin embargo, hay otro periodo seguro, que es el embarazo mismo. Durante el embarazo hay otra hormona circulando por ahí por el cuerpo que se llama progestina. Y lo que hace la progestina es impedir que se liberen otros óvulos que puedan poner en riesgo el embarazo que ya está en curso ¿no? y el feto que se está desarrollando. Por lo tanto, el embarazo es otro periodo en el que se pueden mantener relaciones sin riesgo de embarazo, técnicamente, porque en realidad la mujer ya está embarazada, pero bueno. Es otro periodo estéril, digamos. Entonces, eh, si tenemos en cuenta esta información, la píldora que creó John Rock, que era una píldora de progestina, sí que sería natural, porque lo que hacía era proporcionarle al cuerpo una dosis constante de esta hormona progestina, que pausa la ovulación, la deja en stand-by, como si la mujer estuviese embarazada constantemente. Y así el, el periodo seguro se extiende a todo el tiempo durante el cual se está tomando la píldora. Por otra parte, eh, John Rock argumentaba que la píldora da regularidad a los ciclos irregulares que tienen algunas personas, con lo cual se hace más fácil seguir el método del calendario que el Papa había aprobado. Para intentar convencer al Papa de que todo esto era supernatural y que no había nada de sacrílego en ello, Rock y sus eh, compañeros investigadores establecieron la pauta clásica de la píldora anticonceptiva, que son ciclos de cuatro semanas, con tres semanas de hormonas y una semana de placebo o de descanso en la, eh, durante la cual se menstrua, ¿no? se sangra. Sin embargo, no hay ninguna razón médica para que este ciclo de cuatro semanas sea así. Ninguna. ¿Por qué? Eh, la regla natural, volvemos aquí a las explicaciones biológicas, <laughs> pero espero que las estén siguiendo bien, la regla natural se debe a que tras la ovulación suben los niveles de hormonas y la pared del endometrio, que es el interior del útero, se engrosa. Eh, engorda, digamos, para hacerlo aquello cómodo y acogedor para el feto. Sin embargo, si no hay fecundación, el nivel hormonal se desploma y este endometrio que ha engordado se desecha, ¿no? y esa es la sangre que sale eh, con la regla. Sin embargo, cuando una persona está tomando la píldora, no hay ovulación. No hay picos ni caídas de nivel hormonal, el endometrio no cambia de grosor y por tanto no hay que desechar nada y por tanto no hace falta menstruación. Sin embargo, esta regla falsa de la semana de descanso de la píldora hacía que el ciclo pareciese más natural <laughs> y eh, Rock. Pensó que era buena idea, que sería tranquilizador para las mujeres que tomasen la píldora seguir teniendo la regla, que, era ser, que iba a ser más natural. Y es que, madre mía, <laughs> me puedo imaginar yo a un señor mayor diciendo que sigan sangrando, que les gusta. En fin, tema para otro discurso. Eh, entonces, aquí, de aquí sale la idea de que lo natural es tener una regla al mes, todos los meses. Pero si recuerdan ustedes el estudio de Mali, sabrán que lo natural durante la mayor parte de la historia de la humanidad no era esto de tener una regla al mes todos los meses. Mes, sí, mes también. Tal vez ustedes estén pensando que la definición de lo que es natural cambia y que es lógico que los cambios en nuestro estilo de vida lleven a cambios en nuestro cuerpo. Del mismo modo que ahora somos más altos que nuestros abuelos porque nos alimentamos mejor ¿no? y tenemos acceso a comida más nutritiva. Pero la cuestión no es tanto filosófica de natural o artificial, sino eh, de lo que nuestro cuerpo es capaz de aguantar. Y parece ser que el cuerpo no está preparado para tantos ciclos y esta constante ovulación y subida y bajada del nivel de hormonas, porque antes, durante siglos y siglos, no tenía que hacerlo. Y no hablo de que el cuerpo no esté preparado para esta molestia mensual que todas conocemos de la sangre, la incomodidad, el dolor abdominal, el dolor lumbar, los cambios de humor, los cambios en la piel, la hinchazón, las migrañas, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que es la frecuencia misma de todos estos cambios hormonales la que puede causar problemas más serios de salud. como endometriosis, anemia y un incremento del riesgo de padecer cáncer que es a lo que quiero dedicar el último minuto de mi discurso. Eh, de nuevo, una explicación médica, la última, prometido, <laughs> pero es importante para entender de qué se trata. En, en el proceso de ovulación se libera un óvulo del ovario, pero es importante visualizar que no es como si sale una gota de una botella sino que el óvulo se desprende del propio ovario, como si arrancásemos un ladrillo de una pared y quedase ahí un agujero. Cuando queda ese agujero, las células del resto del ovario tienen que dividirse y multiplicarse para tapar ese hueco. Cuantas más ovulaciones y más momentos de división y reproducción celular acelerada, desaforada hay, mayor riesgo hay de que alguna de esas multiplicaciones vaya mal y derive en cáncer de ovario. Porque al final el cáncer es eso, ¿no? El cáncer es la multiplicación descontrolada de las células. Con el cáncer de útero, tres cuartos de lo mismo, pero con el endometrio. Cada vez que el endometrio es desechado, las células tienen que regenerarse. Para regenerarse se multiplican muy rápido y algo puede ir mal. Curiosamente, cáncer de mama, la misma situación, porque el ritmo de división celular en ciertas partes de la mama se acelera cuando hay niveles elevados de progestina, nuestra amiga, y de estrógeno. Todas estas enfermedades, todos estos tipos de cáncer, son enfermedades modernas, pero no solo porque vivamos más tiempo, sino porque ovulamos más veces. Y. Hay, hay cosas que son totalmente diferentes a como eran antes, porque, por ejemplo, hoy en día, desde la primera regla, digamos, a los 13 años, hasta que tenemos nuestro primer embarazo, si lo tenemos, a los 25, a los 30, a los 35, hay 10, 15, 20 años de ovulación tras ovulación ininterrumpida. Y es interesante que con cada embarazo, parto y lactancia, conjunto de las tres cosas que tiene una mujer, eh, se reduce en un 10% su riesgo de padecer cáncer, básicamente porque se ahorra 12 sesiones de estos altibajos, altibajos, altibajos hormonales. Y lo último, que es lo que yo nunca había oído antes de leer este artículo, que es que si la píldora suprime todas esas ovulaciones, en cierto sentido nos devuelve a esa época natural, premoderna, preindustrial y le ahorra a nuestros ovarios y endometrios y mamas un riesgo al que nunca antes habían estado expuestos. Es verdad que el cáncer es el riesgo más extremo del que puede proteger la píldora, pero también merece la pena ahorrarse la incomodidad y el dolor de la regla de cada mes, ¿no? ¿Qué sentido tiene seguir padeciéndolos cada mes si no son necesarios y si nunca habían pasado antes? Y, y toda esta idea de la regla natural, una vez al mes, patatín, patatán, todo eso fue para convencer a la Iglesia Católica que de todos modos que dijo que no a la píldora. Hasta aquí mi discurso, no les torturo más, pero espero que les haya resultado interesante y de nuevo recomiendo el libro, no cobro, pero es muy interesante.